aquí en Arroyo Grande, viendo dónde están trabajando los moradores, haciendo este badén. Ustedes saben, antes de la campaña se había prometido pues asfaltar esta calle. Ellos hicieron un par de levantamientos, vinieron y le hicieron este badén aquí. Como ustedes pueden observar, le hicieron otro allá adelante para que así el agua no se acumulara. Pero vamos a conocer quiénes aportaron para que esto que estamos viendo aquí, este badén, sea una realidad. Dígame, ¿cómo está todo? Aquí lo que aportamos fue la comunidad, pidiendo a todos los que pasan y a todos los que pasan por aquí, porque no era un badén, sino una funia. Una funia, ok. Y estamos todos los días, fuimos al ayuntamiento y lo que la contesta que nos da es que nosotros estamos hablando de él. Okay. Esa es la aportación que solamente que nos ha dado. Okay. Y nosotros lo que queremos es una mano, queremos es cuidar vida aquí. Okay. Y lo que queremos es ayudar. Con la funia que está aquí, lo que está es un accidente. Aquí es una. Nosotros le pasó una camioneta, gastó 120 mil pesos arreglándola. Okay. Cercando los motores, no pueden pasar. Y eso es lo que nosotros queremos, ayudar al ayuntamiento. Y él lo que nos dice que hablamos de él. Que hablamos Muchas de él. Gracias. Ok. ¿Y usted qué tiene que decir, hermano? No, que este badén es muy importante para la comunidad, ya que nosotros teníamos una funia ahí y los motores se nos estaban deteriorando, lo que tenemos motores, los vehículos, como dijo el compañero David, a un señor se le destruyó su vehículo y nada, esto lo hizo la comunidad sin ayuda del ayuntamiento. ¿Cuánto recaudaron? De cívico aquí. David, ¿cuánto se recaudó? ¿Cuánto se recaudaron? Recaudamos en dinero, recaudamos 6 mil pesos. Y nos dieron 15 fundas de cemento, ferretería, alguna ferretería. Sí. Y la gente siempre que aportaban, gente de construcción, extranjero, nos ayudó todo el mundo aquí. Pero menos político, porque el ayuntamiento no quiso ayudarnos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ¿qué le dijeron? No, porque nosotros hablamos de él, dice. Y nosotros lo que queremos siempre es un bienestar para el pueblo. Okay. Luis Estrella, región de, jefe de la región norte, pasó ayer y lo paramos y lo que nos dijo fue que anda muy rápido. Okay. Esa fue la contesta que nos dio de aportación. Okay. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, señores, ustedes vieron la comunidad de Arroyo Grande trabajando conjuntamente pidiendo por hacer este badén, ya que las autoridades correspondientes no le ayudan ni le dan el aporte. Soy Javier Ferreira, Barco Sábado 81, Faro Visión Digital 22, desde Arroyo Grande. Yeah, 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 yeah.